Pastor Ramón Canals, ¿cómo estás? Un placer de saludarte, Samuel. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Oye, ¿has visto qué, qué paraje? Estoy aquí maravillado de la creación de Dios. es una cosa maravillosa y tenemos los, las avesillas cantando. Nos van a poner la banda sonora así es, de esta entrevista. Así ¿eh? es. Muchas gracias por dedicarnos un rato a conocerte en persona. Sé que tienes cosas muy interesantes que contarnos acerca de cómo Jesús te tocó, eh, cómo después te llamó también. Y gracias, Ramón. Bueno, para mí es un gusto y un gran placer estar aquí en este precioso eh, lugar. Estamos eh, en España, en el campamento de Entrepeñas. En este precioso lugar de España que yo no conocía. Uh -huh. eh, hace unos cuantos años vinimos con mi esposa, estuvimos en el colegio de Sagunto allí eh, com, compartiendo con la hermandad mm. y luego mi esposa vino el último fin de semana, tomamos un auto, un coche y nos fuimos hacia el sur de mm. España. Qué bonito. De ciudad en ciudad, nos quedábamos una, en una ciudad cada noche. Qué bueno. Y pasamos un tiempo maravilloso, pero alguien me dijo, no has visitado el norte <laughs> de España todavía, así que no has <laughs> conocido... Lo, lo más precioso de España. Y yo les dije, lo que yo conocí es preciosísimo. Así bueno. que si hay algo más precioso, me gustaría conocerlo. Es evidente, por lo que nos cuentas, por el acento, que no eres español. ¿De dónde eres? ¿Y, y quién es Ramón Canals? Bueno, eh, es una buena pregunta porque tú dices, eh, por tu acento no eres español, pero soy español. Ah, a ver, a ver, a ver, cuéntanos porque, esto. Porque eh, mi apellido es Canals. Y es un... No, canales. No es canales. Canals. Es Canals L -S. Sin, sin E. Sin la E. Uh, y siempre tengo que corregir a las personas que tratan de añadir una E a mi apellido. Mm. Y yo les digo, no, es Canals. Y uh, yo estuve tratando de buscar el origen de mi apellido y encontré. Uh -huh que el origen de mi apellido es aquí en España. Y hasta tenemos una ciudad aquí en España, es la ciudad de Canals. Uh -huh. ¿Esa está en la zona de Valencia? Por la ser? zona de Valencia, correcto. Y así que me llevaron allí y fui a conocer esta preciosa ciudad, está rodeada por canales, originalmente ya no existen tanto, pero sí, por eso yo tengo sangre española. <laughs> ay, ay. Los, Españoles me impresionan porque viajaron cruzando todo el Atlántico uh -huh. eh, hasta llegar a las islas allá, a la isla eh, española. Uh -huh. y, y fue donde yo nací, en la española, en la República Dominicana. República Dominicana. Una preciosa isla, un precioso país con preciosas playas, con uh -huh. arena blanca. Uh -huh. Cuando quieras llevar a tu esposa. <laughs> eh, de vacaciones y la puedes llevar a Punta Cana Ay, es un lugar preciosísimo qué bueno y así que allí allí tuve el privilegio de nacer uh -huh. y siendo un adolescente mi padre se le ocurrió eh, la idea de mudarse a la ciudad de Nueva York así wow. que te puedes imaginar el gran cambio de, de cultura el gran cambio que ocurrió para mí siendo un adolescente uh -huh. salir de aquella preciosa isla para llegar a, hasta esta ciudad de Nueva York de puros edificios. Claro. Yo vivía a media hora de la playa mm. en la isla, en la República Dominicana. Mm -hmm. Yo estuve un poco molesto con mi padre por los siguientes dos años después que nos mudamos, porque... ¿De qué edad tenías cuando os mudaste? Eh, 16 años. 16. Mm -hmm. Y yo no quería salir de la isla. Eh, hay muchas personas que quieren salir. Yo no quería salir. Yo estaba muy bien allí y tenía todas mis amistades y nos gozábamos mucho. Pero después le di gracias a mi padre porque fue en la ciudad de Nueva York donde yo eh, conocí a Cristo Jesús. Mm. Mm. Fue en la ciudad de Nueva York donde ocurrió mi conversión. ¿Qué pasó? Eh, fue algo muy interesante. Uh, cuando yo llegué a la ciudad de Nueva York, yo empecé a vivir una vida eh, desenfrenada. Mm. Eh, una vida eh, en la cual yo practicaba eh, todo tipo de placeres, eh, fumar y tomar y drogas. Pero mi vida era vacía. Mm. También me gustaba mucho el baile y bailaba cuatro noches por semana. Uh -huh. Y algunas personas, yo les digo, tú me miras y cuando me miras, piensas tal vez, no, pero no te ves como un bailarín. Y yo les digo, ¿quiere que te dé una demostración? <laughs> y me dicen, sí, 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 sí. <laughs> pero les digo, no, ya yo no bailo. <laughs> yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo a la edad de 20 años. Uh -huh. Y fue algo... Uh, eh, yo recibí un llamado directo de Dios. Uh -huh. um, eh, antes de que yo le entregara mi vida al Señor Jesucristo, eh, a la edad de 16 años, eh, mi vida era una vida, una vida loca, una vida sin control, una vida en la cual yo aparentemente lo tenía todo, disfrutaba de todos los placeres que se disfrutan en la vida. Pero mi corazón estaba vacío. No sentía felicidad, no sentía paz, sentía culpabilidad, sentía remordimientos. Eh, no sabía lo que era la felicidad. A pesar de las risas, a pesar de a las amistades, a pesar de el dinero, a pesar de todas las cosas que me rodeaban, mi corazón estaba vacío. Eh, algo me hacía falta. Eh, fue cuando varios de mis amigos empezaron a morir. Y yo me acuerdo de un joven eh, llamado José, un amigo mío. Eh, vivíamos en la ciudad de Manhattan, en la calle 96, al lado del Parque Central, un parque muy conocido en la ciudad de Nueva York. Y yo vivía en un edificio grande ahí. Eh, unos siete, ocho pisos, pero él vivía en un edificio, en un edificio de, de más de 36 pisos. Wow. Y un día él me invitó a una fiesta y yo le dije que no, que me quería ir a dormir. Las fiestas allí en Nueva York empiezan a las 10 de la noche. <laughs> le dije, no, no, yo estoy cansado y me voy a dormir. Y él se fue con su fiesta y, como eso de las 3, 4 de la mañana, yo me desperté. Escuchando sonido de sirenas y luces, y uh, no sabía lo que estaba pasando, pero miré por la ventana y vi muchos carros de policía, de ambulancia, de bomberos. Así que me puse mi ropa para ver lo que había pasado y fui hasta el edificio donde vivía mi amigo, y allí estaba. Eh, todos los paramédicos, la policía, los bomberos, sangre derramada por todo el piso y la pared. No. Y pregunté qué pasó. Me dijeron, alguien se lanzó del piso 35 y era donde vivía mi amigo. Mi corazón se desfalleció, mi corazón quedé perturbado. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Era mi amigo. No. Él había tomado una droga llamada LSD mm. y se lanzó, una droga alucinógena, se lanzó del piso 35 y murió. Y así ocurrieron otras cosas que yo no me explicaba y empecé a hacerme la pregunta, ¿será esto mi futuro? Mm. ¿Será esto mi destino? ¿Qué vida la que estoy viviendo? Empecé a hacer preguntas acerca de quién soy, qué estoy haciendo aquí. La conciencia estaba recordándote tu verdadero Así es. lugar en el mundo. ¿no? Y un día, eh, mientras estaba viajando de la ciudad de Nueva York hasta, estaba cruzando el estado, para llegar a otro estado llamado New Jersey, mientras estaba viajando en mi vehículo, acabando de salir de una fiesta, sentí una impresión muy vívida, no era una voz, eh, digamos, eh, audible, pero era tan fuerte la impresión que yo sentí, que era la voz de Dios, que me decía, Lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Directamente, tú, tú tuviste esta impresión fuertemente, estas palabras, lee la Biblia. Lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Antes de eso, un amigo que era un vendedor de drogas me invitó a comer y me sirvió una comida un poco extraña me dio a comer una carne que parecía carne pero que no era carne y una leche que parecía leche pero no era leche y un queso que parecía queso pero no era queso y le pregunto y qué está pasando por qué comes así y me dice oh porque yo eh, le entregué mi vida a Jesús y le dije pero y eso qué tiene que ver con la comida y me dice bueno el, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo ya yo no fumo, ya yo no tomo licor, ya yo no me emborracho, ya no uso drogas y ahora como diferente porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y me empezó a hablar de estas cosas y yo le dije, tú estás loco, yo creo que tantas drogas que has usado ya te tienen loco. Y él se sonrió y me dijo, Dios te ama, yo te amo, yo te comprendo y me entregó un libro. Un libro grande con una foto de Jesús. Es un libro eh, a, que creo que es la mejor y más preciosa biografía que yo he leído acerca de Jesús. Titulado El Deseado de todas las gentes. Mm. Yo empecé a leer ese libro y yo quedé maravillado del nombre de Jesús. ¿Quién es Jesús? Me impresionó ese libro, El deseado de todas las gentes. Yo leí el libro, se lo entregué de vuelta a mi amigo y él me invitó a la iglesia. Primero me invitó a su casa uh -huh. y luego me invitó a la iglesia. Yo nunca hubiese asistido a la iglesia a no ser por la invitación de mi amigo. Uh -huh. Eso es algo que me parece que es muy importante. Sí. La influencia de un amigo. Uh -huh. La influencia de la amistad. Sí. Yo posiblemente no hubiese aceptado una invitación para ir a la iglesia de otra persona, pero la acepté de mi amigo. Uh -huh. Mi amigo me invitó y yo fui. Qué bueno. Y cuando fui... Eh, ese era un tiempo, era el tiempo de los hippies. Uh -huh. Es decir, que yo vivía el, la vida de los hippies. Tenía un, mi pelo era bastante grande. A lo afro. Posiblemente algún día sí. te muestre una foto. <laughs> de de Vamos mi, a intentar ponerla, eh, ah, en mi vida. Sí, de sí, Mi sí, afro. Sí, sí, sí. Ah, llego así a la iglesia con mis lentes oscuros uh -huh. y un abrigo largo y una mochila. Yo llegué como un hippie uh -huh. a la iglesia y me senté en la parte de atrás. Y disfruté de la explicación de la palabra uh -huh. del de pastor. Y bueno, después de eso yo salí y regresé una vez más y ya después de ahí le dije a mi amigo, mira, yo no quiero saber nada más este asunto de religión, eso es para gente vieja. Yo soy joven, yo quiero disfrutar de la vida, yo no quiero saber nada más de religión. Y con eso me despedí de mi amigo y me fui. Dos años más tarde fue cuando Tuviste ocurrió el, el con... incidente de, de esta impresión uh -huh. de Dios que me dijo, lee la Biblia, lee la Biblia, yo llego a mi casa y tenía una Biblia eh, que de por cierto me la había regalado un sacerdote católico. Porque uh -huh. cuando yo. Eh, vivía en la República Dominicana. Yo era monaguillo uh -huh. en la Iglesia Católica y el sacerdote era, un, por cierto, era un sacerdote español. Era. Y todavía me acuerdo su nombre, Rafael Fernández. Uh -huh. Y él, cuando eh, yo le dije que me iba para Estados Unidos, me dijo: quiero regalarte esta Biblia. Claro, yo nunca había leído la Biblia, pero él me la regaló y la firmó y me dijo allí en, en la nota que escribió, para que nunca te olvides de tu amigo, de él, uh -huh. ni de Dios. Uh -huh. Lamentablemente yo me olvidé de mi amigo y lamentablemente me olvidé de Dios. No tenía Dios en mi corazón ni en mi mente. Pero cuando yo llego a las 4 de la mañana a mi casa, abro la Biblia y leo para que no te olvides de tu amigo ni de Dios. Si empiezo a leer la Biblia, no entendía absolutamente nada, no la entendía para nada. Pero empiezo a leer y leo y leo y leo y me acuesto a dormir. Y luego escucho la voz, eh, una voz que dice: Ve a la iglesia. Ve a la iglesia, ve a la iglesia. Una impresión, no era una voz audible. La gente me pregunta, ¿era una voz audible? Digo, no, no era audible. No es que yo estaba escuchando una voz que me decía, pero sentí esa impresión en mi corazón y no me queda hasta el día de hoy ninguna duda de que era la voz de Dios. Busca una iglesia, busca una iglesia. Y salí a buscar una iglesia en mi auto y me detuve en varios lugares, en varias iglesias, pero no me atreví a entrar a ninguna. Y luego regresé a mi casa, estacioné mi vehículo, mi coche, como decimos aquí en España, ¿no es cierto? Y um, iba caminando hacia mi apartamento y había un señor que estaba... Haciendo algo en su vehículo y le pregunté, señor, ¿usted necesita ayuda? Y me dice, no, no necesito ayuda. Me dijo, okay, pues pase un buen día. Y cuando yo me iba, él me, me dijo joven, me dice joven, joven, un momentito, quiero hacerle un regalo. Hmm. Y entonces le dije, oh, ¿qué es? Y me entregó dos revistas, la revista El Centinela. Uh -huh. Y cuando yo la vi, eh, me quedé admirado, porque esas revistas yo las había visto en la casa de mi amigo. De aquel que te regaló el deseado de Dios. Exactamente, Andy se llama él. Andy me había regalado el deseado y también en su casa yo había leído las revistas El Centinela <laughs> Y ahora cuando escucho a Dios diciéndome, lee la Biblia y luego... Busco una iglesia y ahora me encuentro con este señor que me da la revista. Inmediatamente un rayo de luz vino a mi corazón y a mi mente. Y le hice tres preguntas a este señor. Le dije, dígame una cosa, ¿es usted cristiano? Uh -huh. Me dice, sí. ¿Es usted adventista del séptimo día? Y me dice, sí. ¿Cuándo es la próxima vez que va a la iglesia? <laughs> y la cuarta pregunta que le hice fue me puede llevar con, con usted a la iglesia. Wow. Y entré a la iglesia adventista del séptimo día por primera vez ese día hasta hoy. Wow. Y ha sido, ha sido la experiencia más preciosa en toda mi vida. Dios me salvó uh -huh. por medio de su palabra. Uh -huh. Dios me salvó por la Biblia, porque al leerla... Yo me encontré con Jesús. Uh -huh. Y Jesús es el ser más maravilloso que existe en todo el universo. Así es. Él es el principio de la creación de Dios, la imagen del Dios invisible. Jesús uh -huh. es lo más lindo, es lo más precioso que le puede ocurrir a una persona. Así que yo estoy aquí eh, hablando contigo, Samuel, por, por la gracia de Dios. Ahora uh -huh. yo sé de dónde vengo, cuál es mi origen. Esa pregunta ya está bien clara en mi mente. Yo sé qué estoy haciendo aquí, cuál es el propósito de mi vida. La gente me pregunta quién eres. Yo les digo: yo soy un siervo de Cristo Jesús. Mm. Yo soy un hijo de Dios. Sé de dónde vengo, sé qué estoy haciendo aquí y sé para dónde voy. Yo conozco mi destino, mm. porque la Biblia me lo explica. Anteriormente yo andaba corriendo una vida de loco, una vida alocada, como dice una canción, la vida loca, esa era la vida que yo vivía. Sin futuro, sin ninguna oportunidad de, de, de servir a la humanidad, eh, solamente una vida egoísta, egocéntrica, basada en complacer mis placeres. Desenfrenado. O sea, esa era la vida que yo vivía. Pero esa vida era una vida vacía. Uh -huh. No me daba ningún tipo de, de gozo ni de satisfacción. Pero ahora sí, yo encontré la paz en Jesús. Encontré vida, encontré gozo, encontré alegría. Uh -huh. Encontré una familia. Eh, tengo la oportunidad de viajar por todo el mundo y... Y compartir este precioso mensaje de Jesús, el mensaje de la gracia salvadora mm. de Cristo Jesús. Y decirle a la gente lo bueno que es Dios. Mm. Porque mucha gente lo mira a Dios como un Dios severo, un Dios que está esperando que uno cometa un error para castigarlo. Mm -hmm. Ese no es Dios, ese no es el Dios que yo conozco. Somos ateos también de ese Dios, ¿verdad? Sí. <laughs> Dios. Es bueno, mm. es misericordioso. Dios es un Dios de gracia y Dios quiere hacer todo lo posible mm. por salvarnos. Mm. Es más, es más difícil perderse porque Dios está buscándolo uno constantemente mm. uh, y nosotros tenemos la gran oportunidad de poder ser, ser salvos en Cristo Jesús. Así mm. que uh, siento que. Dios me ha bendecido grandemente mm. y por eso yo en mi corazón tengo el deseo de compartir con otras personas quién es Cristo Jesús. Mm. ¿Qué le dirías a quizás un joven o alguien que está viviendo una vida loca o quizás unos papás que ven como sus hijos o, o ellos mismos están viviendo una vida loca y no están teniendo esas impresiones del Espíritu Santo tan claras como tú las tuviste. ¿Qué le dirías a alguien que en estos momentos le gustaría escuchar la voz de Dios, pero no la escucha? ¿Qué mensaje les podrías transmitir? Eh, lo más importante es mantener el corazón abierto hacia Dios. Um, porque Dios está buscando a todo ser humano. El Espíritu de Dios está tocando constantemente. Y en las cosas más pequeñas uno puede ver las manos de Dios, mm. aún en las cosas más pequeñas. Y en un momento en que uno eh, tenga el corazón abierto hacia Dios, en ese momento Dios le va a, a tocar. Yo me acuerdo de una viuda, eh, su esposo era un hombre rico, y ella enviudó, su esposo murió. Quedó viuda, quedó sola, tenía mucho dinero, no sabía qué hacer con su dinero, así que ella lo utilizaba en casinos, eh, lo desperdiciaba en placeres, ¿no? Y una vez mi amigo, un amigo mío y yo estábamos visitando la ciudad y tocando las puertas y hablándole a la gente de Jesús. Y tocamos a la puerta de esta señora. Y ella nos abrió, muy amable, nos invitó a entrar. Y nosotros empezamos a hablarle de Jesús. Y ella empezó a llorar. Y nos dijo: Yo nunca he estudiado la Biblia. Y yo no sé orar. Pero yo he estado clamándole al cielo que me envíe a alguien que me enseñe la palabra de Dios. Y ustedes. Son la contestación de mi clamor. Yo no sé orar, me dijo, pero yo le abrí, le abrí mi corazón a Dios, Señor. Si Eso, tú estás es orar. Allí, Eso es orar. Si tú estás allí, Señor, envíame a alguien que me enseñe. Y aquí están ustedes ahora. Se fue al, a su habitación, buscó dinero, sin conocernos a nosotros, nos dio un montón de dinero y nos dijo: Yo quiero que me compren una Biblia así como la que ustedes tienen. Le dijimos, no tiene que darnos dinero, le vamos a traer la Biblia. No, 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 llévense el dinero, yo confío en ustedes, llévense el dinero para que me traigan una Biblia preciosa. Y con esa señora entablamos una relación eh, muy buena. Empezamos a estudiar la Biblia con ella y ella vio la hermosura de Jesús y entregó su vida al Señor Jesús. Hasta el día de hoy es una sierva de Dios. Qué bueno. Toda su familia entregó su vida. A Cristo Jesús. Así que es una respuesta larga para uh -huh. tu pregunta, pero quise eh, as, eh, responder con un ejemplo eh, vivo. Sí, real, real que real. Dios sigue obrando hoy en día. Y, y solamente uno tiene que tener el corazón abierto, uh -huh. eh, porque Dios está buscando. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que to, todos tengan la vida eterna. Uh -huh. Ese es el plan de Dios. Uh -huh. No importa lo que la persona esté haciendo, no importa los pecados que esté cometiendo, no importa la vida que esté viviendo. Si alguno tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba, y yo le daré el agua de la vida, mm. el agua de la vida eterna. Así que Dios ah, está más dispuesto a salvarnos que lo que nosotros estamos dispuestos a buscar a Dios. Dios nos ama. Y Él es paciente y Él nos espera. Uh -huh. y, hay, y no hay nada que nosotros podemos hacer para que Él nos ame más. Uh -huh. Porque ya Él nos ama tanto que dio a su Hijo un para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida, eterna. vida eterna. La vida eterna. Amén. Yeah. ¿Tu comida favorita? Ah. ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gusta el arroz con los frijoles, ensalada. Todo tipo de frutas, me encanta la comida eh, mediterránea Ay, también. Muy bien. Me gustan las patatas. Tu lugar favorito también, porque viajas mucho, como has comentado. ¿Algún lugar especial que hayas dicho? Puede ser otro lugar que no sea España, ¿eh? no te preocupes, no te sientas con el compromiso de decir España. Ya. Pero algún lugar que hayas visitado con tu esposa, con Aurora, y hayáis dicho, qué sitio tan bonito, ¿no? Bueno, a mí hay una tierra que me, que me atrae, que, que me siento apasionado por esta tierra. Y lamentablemente es una tierra que siempre está en conflicto, mm. y es la tierra de Israel. Mm. A mí me encanta a Israel. Yo he estado muchas veces en Israel eh, con mi esposa y con eh, hemos llevado grupos allá de la iglesia, en fin, me encanta. No sé si será por porque es las la tierras bíblicas, claro, ¿no? Lo imaginamos, no, todo sí. lo conocemos del texto bíblico eh, por el lugar donde caminó Jesús y uh -huh. los profetas y los apóstoles y todo. Me encanta Israel uh -huh. y me encanta la comida de Israel también. Uh -huh. Pero así otros lugares. Eh, este planeta es tan lindo. Y ahora que me toca en mis responsabilidades como ministerial, eh, secretario ministerial en la Asociación General, tengo el privilegio de viajar por todo el mundo uh -huh. y de, de ver la maravilla de Dios. Uh -huh. de, de ver. Si esto es bonito, ¿cómo será lo que está preparando exacto, el Señor para nosotros? Exacto. Cuando yo miro toda esta hermosura, yo digo, ¡guau! Wow, Digo, wow, qué maravilloso. Mm. Imagínate lo que Dios ha preparado Amen. para los que le aman. Amén. Cristo dice: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mm -hmm. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy. Mm. Vosotros también estéis. También estéis. Imagínate, Samuel. La Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Este uh, mundo, en nuestro universo, se cree que hay más, hay más, de entre 200 a 400 billones, no millones, billones. De galaxias, no de planetas. Pero de galaxias, cabe en la cabeza esto, Y en eh. cada galaxia hay millones y millones y millones y millones de, de estrellas y soles y demás. Es inmenso mm. el universo. Tanto es así que ahora están hablando de multiverso. Yo tengo un libro, porque a mí me fascina la astronomía, mm. y tengo un libro que se llama The 4% Universe, el universo del 4%. Mm. Y la teoría de ese libro es que lo único que nosotros conocemos de todo el universo es el 4%. El 96% no lo conocemos. Y solamente en ese 4% que conocemos hay billones y billones de galaxias. Ahora imagínate, si Dios que es el creador de los cielos y de la tierra, eh, creó todo esto, Él está por encima, uh -huh. por encima de todas esas galaxias. No solamente del 4%, sino del 100%. <laughs> Por encima de todo eso está Dios. Cristo, a la diestra de Dios el Padre. Y Él dice, yo vengo para buscaros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Uh -huh. Él, Cristo Jesús, vino al lugar más bajo en todo el universo, a este planeta rebelde, a esta bola de, de, de lodo. Llegó aquí del lugar más alto al lugar más bajo para que nosotros podamos ser levantados del lugar más bajo de todo el universo uh -huh. y llevados al lugar más alto en todo el universo. ¿No es eso maravilloso? Eso es lo que quiere. ¿No es eso maravilloso? Uh -huh. Entonces esas son las cosas que Dios ha creado para todos aquellos que le aman. Qué bueno, Ramón. Oye, gracias por este rato juntos nos quedan muchas preguntas, ah, ¿sí? que ya se nos ha acabado el tiempo, pero de cómo Dios te llamó al ministerio, de, de que bueno, conociendo esta historia, de, de cómo te rescató de aquella vida y te dio una vida nueva, imagino que creo que nos da para otro programa, compañeros, para poder hacer otra entrevista. Muchas gracias, Ramón, bueno, ha por sido este un tiempo juntos. Eh, a seguir compartiendo a ese Jesús que, que salvó tu vida y, y salvó a la nuestra también. Amén, gracias. Gracias por estar aquí. Ha ratito. sido un placer estar aquí con ustedes. Un placer. Que Dios te bendiga. Amén.